En pedagogía por proyectos dentro del aula, partimos de hacerle la pregunta a los niños, ¿qué quieren que hagamos juntos? Y en ese qué quieren que hagamos juntos, se abre una gama de posibilidades para los alumnos que nos pueden decir desde vayamos a jugar básquetbol, hagamos una pecera, sembremos un árbol, hagamos un pastel, vayamos a hacer un recorrido a la comunidad, etcétera, ¿no? Cualquier tema que ellos nos digan es un motivo de proyecto y que es su contexto, es su realidad. Ellos diseñan, ellos son copartícipes en el diseño, en el desarrollo y en la evaluación de sus propios aprendizajes. A veces pensamos que nada más el adulto, que nada más el maestro tiene como esa posibilidad y esa capacidad de proponer, pero los chicos tienen mucho potencial y a veces somos como los docentes que no hemos entendido esa parte. Pero yo soy docente y como docente yo tengo una responsabilidad y un compromiso y un plan de estudio y un programa y cosas que ver. Entonces yo tengo que ir vinculando el trabajo que está surgiendo a partir de ahí del interés de los niños con los contenidos básicos universales, con los contenidos estatales, con los contenidos comunitarios y algunos saberes que no están quizás legitimados o contemplados de manera oficial, pero que están en la realidad del niño y están en la comunidad, pues tengo que tener esa capacidad y esa creatividad para dejarlos entrar al aula, ¿no? Para que ahí en el aula convivan armónicamente esos contenidos institucionales con esos contenidos comunitarios, esos saberes a veces ancestrales que es necesario que el alumno preserve, conozca, valore. Entonces, en pedagogía por proyectos, todos los materiales tienen como otra perspectiva, se trabajan de otra manera, pero son instrumentos muy valiosos. O sea, no es que porque voy a trabajar de esa manera voy a descartar esto, no. Si ahí vienen los contenidos que estamos trabajando, si esto sirve al tema del proyecto, es un instrumento muy valioso en ese momento. Pero si yo pongo al niño a contestar la página 5, la página 6, la página 7, el niño entra como en una rutina, en una cotidianidad de cosas que a veces no tienen nada que ver con su contexto, con su entorno, en algunos casos. Leyendo los planes de estudio, planes y programas, que han tenido ya también varias reformas y que en estas últimas yo logro apreciar efectivamente como se menciona que se impulsa el trabajo de proyectos. Yo en lo personal le apuesto más a que el tema salga del niño. Creo también que es bastante importante que esta voz de los docentes, que estas propuestas de los docentes sean escuchadas, porque realmente sí tenemos muy buenos investigadores, muy buenos diseñadores curriculares, gente muy preocupada en otras instancias, pero el que está dentro del aula es el docente. El que está en convivencia con este niño que ya desayunó, que no desayunó, que antes de venir a la escuela tuvo alguna situación ahí de conflicto en casa o que vivió alguna circunstancia. El que está en contexto ahí con él es el docente. Y no puede llegar el docente a aplicar un contenido, un tema y hacer que no pasa nada en su aula, ¿no? Entonces, hay que generar todas esas condiciones favorecedoras, facilitadoras, para que el aprendizaje, la construcción de los aprendizajes, pues puedan hacerse de la mejor manera y que sean significativos para el contexto de nuestros alumnos.